Bienvenidos a los 2000. Tengo aquí todo un disquito, amigos. Sí. Me van a banear el stream. Silencio. Bueno, pues vamos a jugar un juego llamado Grand Theft Auto 3, que no le sonará a nadie, lo más seguro, que va sobre los años 2000. Es los años 2000 intensificado de todo en un puto videojuego, y es el primer Grand Theft Auto que fue en tres dimensiones sandbox. Aquí es donde empezó el cáncer. Así que vamos a ver. Vamos a iniciar un nuevo juego. Creo que no tengo ninguno. Vale, pues iniciamos un nuevo juego. Y esto va a ser un stream. Tengo desde... A partir del lunes voy a jugar más de seguido. Hoy y mañana tampoco va a jugar mucho. Pero quería empezar ya el puto stream ya de una puta vez. Porque estoy hasta la polla ya de... Después quería poner el chat también en... Para que la gente lo viese. Y pudiese haber un chat. Y la gente comentase y se mostrara directamente en la pantalla, como hace alguna gente. Pero era mucha complicación y esto es para un puto juego, un jugador, ¿no? Pues no creo que sea muy necesario. Ya estaré pendiente al chat. Eso es filtro gris, ahí estamos. Y estaré... Por fin he descubierto cómo coño tener el chat a mi vera siempre para poderlo ver simplemente con darle una tecla. Así que de puta madre. Vamos a iniciar el puto juego ya de una vez. El filtro gris. El bajo electrónico. Sorry, babe. I'm an ambitious girl. Plot twist. You're just small time. Un disparo al criminal realizado por su novia y convence. Cuando los periódicos hacen más YouTube drama que YouTube. Liberty City is in shock today as the police and emergency services deal with the aftermath of a devastating attack on a police convoy this morning.
As yet, no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy, and no group has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack. Revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward, when identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarters databases. With the Porter Tunnel project falling behind schedule, this disaster leaves Portland isolated from the rest of the city. Come on! Putos australianos. There's no problem to kill you. You're gonna be sorry. Aquí han liberado como a un señor mafioso. Wow. A pesar de tu bote. Y se jodió. Se jodió la maquinaria. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. Bueno, pues aquí estamos ya en el jueguito. La puerta se ha reventado sola, macho. Hay que circular siempre por la derecha. Siempre. Vamos a ver. Hay que ir al punto. Por cierto, en este juego no hay un mapa, por lo cual no sé lo que voy a hacer. Tengo que guiarme todo por el minimapa este de abajo. This is the place right here. Let's get off the street and find a change of clothes. This is the place. The place. Ahí está la cama de Claude y su garaje. Tiene más espacio el garaje que la habitación. La música, tío. Es Hork. Ya estamos en el club de Luigi. Las chicas de Luigi. PH. Daisy. Las escenas de este juego son lo mejor. Las manos, tío. Es que tiene cilindros por manos. Paul's got some business upstairs. Well, maybe you could do me a favor. One of my girls needs a ride, so grab a car and pick up Misty from the clinic, then bring her back here. Remember, no one messes with my girls. So keep your hands on the wheel. Maybe there'll be more work for you. Now get out of here. Bueno, pues... Lo vamos a recoger a Misty. Have one delivered. Just log on to petsovernight.com and we'll send you a cute kitten overnight. Ya
prisa, no hay prisa. Hello. Vamos a llevarla a su sitio. Vale. Este juego ya me lo he pasado más de una vez, así que no habrá problema. Esto va a ser como un speedrun. Va a ser como un speedrun y va a ser a toda hostia. Así es como llamo yo dinero fácil. 1500 pavos, chaval. Me acaba de partir ahí todas las luces de cruces, tú. Venga, mamá. Vamos a seguir haciendo misiones. No pegues a mi zorra, titulazo. Don't smack my bitch up. To give you this, so here, take it. There's a new high on the street. By the name of Spank. Some wise guy. Spank, man. This trash to my girls down Portland Harbor. Go and introduce a bat to his face. Then take his car, respray it. I want compensation for this insult. Claude no habla nunca, es algo importante. Vamos a poner música así de hippies, ¿no? De fumetas. ¿O no? Y así es como se adelanta el vídeo continuo. A ver, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Tú qué les dices? Ya de paso me he cagado a la tía esta también. Puta madre. Toma pa' culo ya, fuera. Voy a poner la mejor radio del... ¡Oh! El flashback, la radio flashback es la hostia. Del límite. ¿Veis este instrumental ahora mismo? Es la muestra de por qué antes se vivía mucho mejor. Sí. No hay nada como los 80. En los 80 se acabó el cine. Ahora sale gratis, puta madre. El garaje de Luigi's. El Luigi's Mansion. Parece que no, pero yo en los conciertos de vez en cuando, cuando no me sé la letra, yo hago eso, hago y ya está, y con eso ya vale. A toma por culo. Easy money. Acabo de ganar más de lo que ha ganado cualquiera en 6 meses haciendo dos misiones en cosa de 20 minutos. Y ahora tengo un carrazo de la hostia y no importa qué. ¡Eh, hasta luego! Lips, Game. Vale, esta es la de rap. Esta es música electrónica sucia de esta de los años 2000. Con un rapero cantando como cabreado. Vamos a seguir haciendo misiones. Un momento. ¡Oh! Se oyen los cascos, tú. Esto no lo sabía yo.
¿Pero qué os pasa? ¿Qué coño os pasa a ti? ¿Qué te pasa? ¿Qué ha aparcado? ¿Qué coño? ¿Qué te pasa a ti, gilipollas, retrasado? ¡Cago en Dios! Que ya me has hecho cambiar aquí de la puta emisora, gilipollas. Y ahora para pararte en el estudio, muy bien, gilipollas, muy bien, eres retrasado. Lleva a Misty por mí. Tolkien. How you doing, kid? The Don's son, Joey Leone. He wants some action from his regular girl, Misty. Go pick her up at Hepburn Heights, but watch yourself. That's Diablo turf. Then run her over to his garage in Trenton and make it quick. Joey ain't the kind you keep waiting. Remember, this is your foot in the door. So keep your eyes on the road and off Misty. Vale, vale. ¿Qué ha dicho? De que era la no sé qué del diablo, la tumba del diablo, una mierda así. ¡Ay, mía! ¡Un pimp! ¡Es Vegetita! ¡Vegeta 777! ¡Un pimp homosexual! Oye, ¿qué? ¿Ya me lo he pasado? ¡Ah, vale, vale! Te he llamado. Casa. Si son para... Es la mejor canción de los 90 esta. Soy el tío de... No hablo tampoco, soy autista también. Y soy entonces el tío de Drive. Soy Ryan Gosling ahora mismo. Escuchando música de los 90, Ryan Gosling. Solo me hace falta el coche de estos deportivos y ya. Bueno, va siendo hora de quitar esta mierda ya, que estoy de fire y ya está la polla. MSX. ¿Qué pasa aquí? Joey! Am I gonna get to play with your big hands again? I'll be with you in a minute, Spark Plug. Hey, I'm Joey. Luigi said you were reliable, so come back later. There might be some work for you. All right? No hay nada más romántico y caluroso que llamar a una mujer bujía, ¿sabes? ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Ah, que hay un teléfono ahí! Están llamando... ¡El criminal! ¿Quién será? ¿Quién será? He's a crooked bastard that keeps bumping up the loan repayment so he can cut a slice. Take my car, pick him up, and bring him back here. I got a little surprise for that blood-sucking leech. Bueno, bueno. Me acaban de llamar por teléfono. Y voy a secuestrar a alguien. No me jodas. Vale, me parece que soy un genio. Y había que entrar aquí y coger el coche de ahí. Keep out. Pero a ver, un momento. Ah. Vale, vale. Puedo coger este coche. Vale, perfecto. Con el director del banco. ¿Qué es esto? Like a scared DJ, man.
Oye, esta tiene muy buena pinta, ¿eh? El tecno así... tecno pop. Decente, decente. ¿Qué va a pasar? Para eliminar las evidencias, sal del coche y la grúa lo recogerá. Vale, vale. Acaba de partir toda la napia. Lo ha asesinado. Yo creo que una de mis concepciones es que lo ha asesinado. Y ha sido todo obra de la mafia. ¿Qué pasa? ¿No se puede recorrer por aquí o qué? A ver. ¿Por dónde es? ¡No me jodas! ¡Oh, oh! Acabo de fallar la misión por esto. La tumba de Braga. La tumba de Fraga es canónica con GTA. ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha sido eso? Paranormal Activity. Bueno. Hola, muy buenos días. Salga del vehículo. Muchas gracias. Hola. Hola. Sí. Guau, esta canción es la hostia. Casi atropella a un pimp, por Dios. Casi atropella al pimp flaco. Vamos a ver. Vamos a guardar la partida. Hueco libre, sí. Pero, ¿qué coño está pasando en este puto universo? ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué me teletransporto a veces? Bueno, por lo menos la partida está guardada. Vamos a visitar a Luigi's. A ver qué dice nuestro amigo Luijos. Hostia, Bad Fellas. No me había dado cuenta de la referencia a Scorsese. Explosiva acción macarra.
explosive. Some Diablo scumbag has been pimping his scuzzy bitches in my backyard. Go and take care of things for me. If you need a piece, go around back of Abner Nation opposite the subway. Va genial, puta madre. Llega el momento de asesinar gente. A la munición. Luigi said you'd need a piece, so go around the back of the shop. I left you a 9 in the yard. Que si voy atrás en el patio, me han reservado aquí una mierda. Sí, 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 sí. ¡Quita, coño! ¡Rele, polla! Es hora de matar. Y esta música es idónea. Lluvia, perfecto. Ah, vale, que es un coche moviéndose. Vale, perfecto. Hay que ir a por él. ¡De puta! Me debes 50 pe... No, eso estaría muy mal. Es un asesino sangre fría, chaval. ¡Un mosca! ¡No! ¡Eso sí que no! Está ahora en el almacén de Municiao. Tengo una Mac. Tengo aquí una Ingram. Esta, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama esto. Una Uzi que llamaban antes. Una Uzi, una Mac. O... Lleva Misty por mí. Esto es canon con Nintendo constantemente. Vamos a ver. Vamos aquí, el bate. Pero sigo con tan poca vida. Me van a liquidar. Y no puedo perder las armas. ¿Dónde estaba el hospital este? Voy a ver si puedo ir al hospital. Y así ya me lo localizo. Creo que había que girar ahora a la derecha. Y... Buah, ni puta idea. Ahí está el Amunation. Es que si voy a hacer alguna misión me van a liquidar, voy a perder las armas, lo voy a perder todo y eso sí que no. Que esto es chatless, esto sin chetos, sin trucos. A tomar por culo. Voy a utilizar el mapa de navegador web. A ver. GTA 3 map. Vamos a ver. ¿Dónde coño estoy yo? La isla, túnel, creo que estoy en la isla del medio y... Hostia, es que aquí hay de todo, tío, es que esto es como para trucos y mierdas así, de que te puedes encontrar armas por ahí escondidas. Yo quiero saber solo... Vale, creo que esto... Este mapa va a estar bien. No, este...
Vale, estoy en esta isla. Va a ser como casi imposible guiarse por un mapa. Podría suicidarme también, ¿no? Pero es que ahí perdería las armas. Pues nada, no sé qué voy a hacer. Un truco de gel. Ah, mira, ahí está la comisaría de policía. Puede que esté por ahí el hospital. Vale, está aquí, perfecto. Vale. Vamos a ver a la J esta, no sé cómo se llamaba, Joey. Gameplay. Sí, ahora va a coger tu puta madre. Con algún trompicón. Eso será de que en mi casa están descargando algo fijo. Hey, I'm bored. When you gonna drill me? In a moment, sweetheart. I got a little business to take care of. I got a little job for you, pal. The Ferrelli brothers have owed me money for too long and they need to be taught some respect. Lip Ferrelli is stuffing his fat face in the St. Mark's Bistro, so steal his car and take it to 8 Ball's bomb shop up in Harwood. You know 8 Ball, right? Once he's fitted it with a bomb, go park the car where you found it. Then sit back and watch the whole show. But hurry up, he won't be eating forever. Vale, tengo tiempo reducido. Voy a ver si tengo algo abierto. No tengo nada descargando, así que... Eso es de que seguramente estén descargando algo en mi casa. Me cago en Dios. Siempre la misma historia. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No creo que haya ningún problema. A ver si... Seguramente es que estén descargando algo con el torrent. Esto que descarga 10 megabytes por segundo. Un momento, voy a ver una cosa. Nada, yo creo que todo... Yo creo que esto igual, no sé si se pasará ahora en un momento. No hay ningún problema. Se coge aquí el cochecito. The leeches, spells, and potions you need at the Medieval Millennium Fair. Learn the art of cooking with turnips. Yum yum. By genuine reproduction. Vamos, el juego no es y porque estoy jugando ahora muy fluido. Y lo que será más o menos será la conexión a internet, nada más. Si no se arregla ahora, no sé qué hacer. German named Hans, the medieval Millennium Fair, every weekend at Liberty City Park. All right, Liberty City, you are listening to Chatter. Vamos a ver. Voy también a hacer que el OBS también vaya con una afinidad total. A ver si así se pueden solucionar algunas cosillas.
Xbox, the show that is the number one reason for the success of the internet. All right, let's take a call. Who's on the line? Clothes. What about them? Clothes. What are you talking about? Laszlo, clothes. Clothes, Laszlo. I hate them. I just hate them. We're all about opinions on Chatterbox, which is Liberty City's premier phone-in station. But why don't you like clones? I just hate them. They're so constricting. I mean, there's a lion where clothes, and the lion is the king of the jungle. So why can't I, a humble citizen, go naked? Well, I mean, I guess the lion has two distinct advantages over you. Pues habrá que llevarlo al mismo sitio donde habíamos cogido aquí el coche. Not wear clothes, and two, it's a cat, and therefore it doesn't have to. And three, I mean, now that I think about it, if you want to try to dress a lion, you can, but I guess what we're learning is that life can be a little unfair at times. I'm naked. You know, I really... ¿Cómo activo la puta bomba del coche? Naked. So there's nothing wrong with being naked. It's so invigorating feeling that. Ah, vale, ya está. ¡Vamos por culo! ¡Vámonos! Con toda la calma. Y la gente sigue pitando, tío. ¿Qué pasa, San Fermín? Es de GTA. Vale, hago otra misión rápido y dejo el stream por ahora, a ver si puedo solucionar los problemas. Veo también qué clase de parones son. Joder. El baile de la policía. El rock de la casa. Policeman's ball is being held at the old school hall near the Callahan Bridge, and they'll be looking for some old school action. Now, I got girls all over town walking the street. Get them to the ball. They'll make a bundle. Get as many of them as you can before the cops drink away their grain. Será feliz. Muy bien. Vaya. Es por encima. Genial. Tengo menos de 5 minutos. Vale, y es que ahora al parecer me cago en la puta madre que me lo parió, macho. Vamos a por otra. City. I'm DJ
Michael Hunt. Last weekend, when we were broadcasting live from that food court at the mall, a fan said to me, Mike, why do you always use cheesy cliches? Can't you say something original for once? Hey, I'm not here to be original. I'm here to rock. Rock around the clock, 24/7, dudes. Non-stop rock. Venga, pásaselo bien, chicas. La policía. Vamos a poner algo de relax aquí, no jodas. Laughing vampires dance. Feel the voodoo curse. Liberty City, arise. You're listening to Aris the Pacifist Walsh on Keja. You are a no good, you are a no good girl. For the things that you do, we have that one again. Vale, ya tenemos dos. I just want more. Rewind! Y ha dicho que con cuatro le basta, ¿no? Así que... Pero ¿por qué saltáis hacia el coche? Si es que si... Ya me he llevado pasando tres veces. Venga, va. Vale, ya está, que está cerca. Knowledge is king. Knowledge is king. Knowledge is king, man. So we love the scientists here on Keja. Bueno, yo creo que el trabajo está completo ya, ¿no? No, no me da tiempo ya. Bueno, pues hacer tiempo ahora, 15 segundos, venga, va un chiste. No, no voy a contar ningún chiste, ¿eh? En caso de que lo estéis esperando. Misión superada. Y estamos en casa. Hey, baby. I'm home. Explosiva acción. Bueno, pues por aquí ya he hecho unas 3 o 4 misiones. Por aquí doy finalizado el streaming de hoy. Y a partir del lunes será cuando empiece a streamear con frecuencia y... Pero me teletransporto, tío. Tengo que saber lo que es esto de teletransportarse. ¿Qué es? Bueno, pues... Te seguro que quiere salir, sí, ya he guardado y tal, así que, bueno, GTA 3 está cocinando, así que, el lunes empieza la acción por completo. Ya empieza la acción. Ya empieza la acción el lunes. Sí, el lunes. El lunes empieza la acción. Bueno, ahora sí. Este streaming va dedicado al Dracius.